Listo, ahora vamos a ir por los componentes del último panel solar. Entonces esto ya lo... Esto no, creo que me lo tengo que llevar. Me tengo que llevar las células solares, que eran 22 nada más. No, que más, claro, ya me parecía. Necesitamos el tubo grande, los componentes de construcción y lo que falte de... Ah, y las computadoras. Ya con todo eso ya armamos el último. Después hacemos... Ahí está. Después yo creo que por este lado voy a construir lo que es... el espacio para poder crear vehículos. No sé si lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer un poquito más por allá. Después voy a ver dónde lo ubico. Pero bueno, por el momento. Entonces ya tenemos los 6 paneles solares ahí recibiendo energía a pleno. Que el sol me cago porque sale por ese lado. Por lo tanto, yo tenía pensado hacer de este lado, hacer todo lo que es la refinería y todo eso. Me va a hacer algo de sombra, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a ubicar primero, vamos a ubicar la refinería. Si me queda material, si me queda material, bien. Tenemos el 3, es la refinería, fíjense que es bastante grande. Entonces vamos a poner tercera persona. A ver, vamos a acostarlo. Ahí, exactamente ahí lo quiero, pero lo voy a poner desde abajo. Ahí está. Ahí está. No me deja ponerlo porque no me deja ponerlo. ¿Por qué no me deja ponerlo? No me falta nada. No entiendo. Pero déjame subir, hermano. No, sí, algo me falta, evidentemente. Ah, no, mirá. No puedo ir en esa posición. Ok, bueno, vamos a buscar una posición entonces que vaya. Ahí puedo ir, pero... Ahí no. Ahí sí. Fucking cosa. Bueno, vamos a ponerla levantada. Ah, pero me quedan recontra arriba los materiales. Ahí. Si la giramos... No, me hace una bocha de sombra esta cosa. Bueno, vamos a tener que extender la base para este lado, para la refinería, porque me hace un montonazo de sombra. Fíjense que... me hace desaparecer directamente la luz sobre uno de los paneles por completo. Entonces vamos a extender un poco para este lado de la base. Ahí está. Bien, ahora sí, vamos a construir ahí mismo la refinería 3. Entonces, a ver. Bueno, va a tener que quedar así, evidentemente. Bueno, va a quedar ahí. Ahí está. Creo que ese no lo voy a poder construir. Va a quedar sin construir ese. No tengo más componentes, ok, necesito más placas de acero, necesito componentes de construcción, necesito tubo grande, necesito motores, tengo. No tengo más placas de acero, no tengo ni una, no. Bueno, vamos a poner a hacer más placas de acero. ver, hermano. Placas de acero. Producción. Más placas de acero. Muchas más placas de acero. Entonces, ¿qué más necesitamos? Lo que tenemos por acá, necesitamos motores, placa interior, no me acuerdo si lleva pantalla, no lleva nada. Vamos a poner esto en la refinería y ahora volvemos a buscar otras cosas más. ...16 motores en total, puse 6 nada más. Ok, me faltan bastante materiales. Vamos a ir ubicando la silla, eso sí. Y el ensamblador. El ensamblador lo vamos a poner por acá. Pegado a la refinería, porque así se comunican. No me deja... Ah, porque no tengo placa de acero, por eso no me deja, bueno. Veamos la silla sí me deja. Yo creo que la voy a ubicar por acá. Ahí está. Bien, necesito un montonazo de componentes, la puta madre. Vamos a empezar a laburar, vamos a empezar a buscar las placas de acero primero para terminar ahí. Creo que me estoy extendiendo bastante, así que voy a terminar el piso este de acá. O por ahí lo divido en dos capítulos, porque no sé, porque me parece que me he extendido un montón ya. Así que si ven un corte medio extraño es porque lo decidí dividir en dos capítulos, porque era largo. Ustedes sabrán disculpar. Bien, ahí está. Entonces ya tengo las placas de acero, así que podría construir el assembler o el ensamblador. Vamos a construirlo acá pegado a la refinería. Ahí está. Bien, necesito motores, evidentemente necesito muchos más. Acá van las 4 pantallas. Ah, está poniendo las 1000 placas, necesita esto. Uy, qué cantidad de placas que necesito. Y no sé si me queda algo para este. No, nada. Bien, entonces... Vamos a poner a hacer y después vemos. Placa necesito cualquier cantidad. Vamos a poner a hacer 1000 más. Necesito motores. Vamos a poner a hacer unos 20. ¿Qué más necesito? Pantalla, tengo las 4 que necesito. Placas interiores. Vamos a poner 100. Vamos a poner 200. Elementos de computadora. 200. 200 de estos. Y necesito tubo grande... no, 100 no. 100 no. 10 o 20. Ahí está. Después el resto veré cómo es. Cómo vamos. Cómo vamos con el uranio. Bien, todavía tenemos 0.3. Tenemos para como para 15 horas de la nave parada, laburando con la refinería. Todavía tenemos bastante. Voy a llevar las pantallas mientras termina eso. Ahí puse las pantallas. Vamos a rellenar la mochila. Vamos a poner esto que se cargue. Bueno, ya me llevo todas las placas que pueda. Así ya se las dejo puestas a la refinería. Fíjense cómo se gasta el iron, se gasta muchísimo. Bien, ya está haciendo plata, cobalto ya lo tengo. Ahí está haciendo lingotes de plata. Listo. No puedo cargar más placas. Bien, falta un cachitito de los motores nada más y la refinería ya estaría operativa. Y esto los cosos de computadora. ¿Cuánto te quedan, hermano? Ah, bueno, ya termina. Mira, los otros componentes se hacen bastante rápido, por suerte. Estos creo que eran 200 que había puesto. Así que vamos a esperar. De estos también eran. Estos ocupan muy poquito lugar, pesan muy poco. Estos también eran 200. ¿Y qué más me falta? Y los tubos, que eran 20. Bien, vamos a esperar. Así ya llevamos todo. Ya terminó de hacer la cosa de plata. 742 nos hizo nada más. Que me está haciendo ahora los lingotes de oro. Y por último hacer el uranio. Bien. A ver, ¿qué más voy a necesitar después? Bueno, después voy a necesitar de todo. Componentes médicos para hacer el otro. Igualmente la nave la puedo ir reciclando de a poco, porque una vez que tengo una base establecida, esta nave es muy tosca y conviene hacerse una mejor. Entonces ya después, una vez que tenga la base establecida, puedo ir reciclando de a poco las partes de la nave y sacando bastante material de acá. Estos son los conectores, las cosas que conectan todo, que les explicaba la otra vez. Bien. Terminó, perfecto, me llevo todo. Entonces ahora sí, ya terminó la refinería. Listo la refinería, terminó el ensamblador. A ver, ¿cómo van las baterías? Por ahora no se cargaron. No me están cargando nada esta. Ah, porque me está haciendo mucha sombra. Oh, me ande. Pero a ver, el sol salió por allá, teóricamente tendría que haber ido para allá. ¿Qué hace dando esa vuelta extraña? Oh, qué mal ubicada que quedaron. Me parece que después las voy a tener que reciclar y ubicarlas de otra forma. Me falta... ¿qué me falta? 4 pantallas. Porque si el sol se pega esa vuelta extraña, estoy jodido. Ahí hay cosas que no me van a levantar. 4 pantallas. 4. Bien. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Ahí a la derecha tengo reactores. Los reactores, ¿qué reactores? Si no tengo reactores. Son los paneles solares. Me están generando 24,32 watts. Está bien. Bueno, está bien. Es una linda energía. Para lo que tengo por ahora es suficiente. Me llama mucho la atención la vuelta rara que se está pegando el sol. Debería haber salido derecho, pero salió para el costado. No sé qué onda. Bueno, ya tengo la refinería, el assembler. Me falta la defensa, que en realidad este es un planeta que no va a pasar nada, porque no hay ni lluvia de meteoros ni hay perros acá. En los otros planetas sí hay enemigos, pero igualmente para cumplir la misión que estaba arriba, me dice, bueno, ya tengo todo funcionando sustentable. Componentes, crafting, defensiva. Ah, cualquier cosa defensiva. Está bien, cualquier cosa defensiva. Entonces vamos a poner una torreta. Una simple torreta va a ser suficiente. Weapon tools. Torreta Gatlin. Yo creo que voy a poner esta. A ver. Sí, vamos a poner esta de acá. Necesito 10, 4, 1, 5, 30 y 10. Sí, esta va a andar bien. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ubicarla en algún lugar que no dé sombra, ninguna sombra extraña. A ver. Quédate quieto. Ahí está. Bueno, necesito placa de acero. ¿No tenía placa de acero? No, no tenía placa de acero. Vamos a buscar placa de acero. Estas las dejamos, me llevo placa de acero. Ven que es como un Minecraft en el que hay que ir y venir 200 veces más. Minecraft por lo menos tiene un inventario mucho más grande. Bien, necesito rejilla metálica, tubo grande, motor. Ok, lo que me falta entonces es rejilla metálica, tubo grande y motores. 8 motores, 15 rejillas metálicas. Bien, motores no tengo. Entonces, esto ya le metí todo lo que le podía meter. Motores, vamos a hacer 20. Rejillas metálicas, vamos a hacer 40 porque total se usan después. Tubo grande, vamos a hacer 10 más. Las rejillas metálicas se usan para los reactores. ¿Está? Ah, mira qué rápido. Y con esto estaría completada la primera misión. Ahí está. Ahí está la torreta. Está operativa, perfecto. ¿A quién le apuntás? No tengo ni la más puta idea. ¿A quién carajo le apunta esta torreta? Bueno, está re loca. A ver. Torreta Gatlin. Ahora necesita munición. Al pedo porque no va a vender nada, pero bueno, no importa, vamos a ponerle munición. Sí, no, voy a ponerle munición a ver si me la por completo. No sé qué pasa nunca por completo la misión. A ver, munición. Componente de radio. Componente de munición, este. Uno solo. Sí, yo creo que con uno solo va a estar bien. Venga. Ahí está. Listo, ya está operativa y segura. Ahora. Vamos a ver si me cambió la... No, no me ha cambiado absolutamente nada, me dejó todo igual. Ah, ¿qué puse? Bueno, ya estaría todo en realidad. Ah, son las prioridades de construcción. Bueno, ok, no era una misión, pero bueno, está bien. Vale. Bueno, ya tengo una base básica, funcional por lo menos. El sol sigue dando una vuelta hiper extraña. Voy a tener que cambiar todo el lugar, voy a tener que hacer... voy a construir un recinto por ahí. Yo creo que por ahí voy a construir un recinto. Para la sala médica y todo eso. Y estas placas las voy a poner algunas sobre el techo. Las tengo que orientar distintas, las tengo que orientar para allá. Así que bueno, vamos a ir cambiando la base de a poco.